aquí no se hace un corte. La iglesia continúa su marcha, entonces es asumir las tareas que son de la iglesia, que la conferencia pues va acompañando. Aparecen también nuevos retos y entonces los tendremos que afrontar, pero es proseguir el camino. En primer lugar, uno pastoral, y es que la visita del Papa, que tiene esa marca grande de ser una visita pastoral, nos va a impulsar, a animar, a apoyar en todo lo que sea nosotros fortalecer el trabajo que tenemos como obispos, el primer trabajo que nos corresponde, que es comunicar la alegría del Evangelio. Pero también nosotros no podemos independizar esto de la vida de la nación, porque al fin y al cabo, pues nuestros fieles pues son colombianos, antes que otra cosa, antes de ser bautizados son colombianos. Entonces a ellos y apoyarlos en ese sentido de crecer en su fe, pero también el poder nosotros trabajar en lo que ya dije antes, en esta etapa que se está abriendo de reconciliación, y que la reconciliación, como lo decía, no es algo mágico, es algo que requiere pedagogía, acompañamiento, procesos que se abren, ayudas profundas, porque ustedes mismos están viendo todos los días cómo las heridas que ha dejado la guerra son muy grandes, son heridas y costos económicos, humanos, psicológicos, espirituales. Entonces ese tema mismo de la reconciliación es tremendamente amplio, y ahí nos espera proseguir por una parte lo que ya estamos haciendo, pero también abrir esos nuevos espacios a estos procesos de reconciliación. Todos estamos trabajando en una u otra forma por la paz, y también hemos entrado en esta nueva etapa de trabajar por la reconciliación. Los colombianos tenemos herido el corazón y es necesario hacer un trabajo en la reconciliación, que es un trabajo de sanación. La reconciliación es una sanación del corazón. Entonces es algo que nos va a requerir tiempo. Cuando uno se enferma el corazón, no lo echan para la calle al otro día, toca con despacio y con progresivamente. Entonces seguimos en esa línea de lo que ya se está teniendo, y esperamos que este grupo también, como lo estamos pidiendo a Colombia, dé el primer paso, que también este grupo dé el primer paso a buscar una salida dialogada, como es el camino que siempre la Iglesia ha propuesto para la paz. Yo pienso que el tiempo de elecciones es muy importante para un país. Es el momento en el que la sociedad se encuentra consigo misma, con sus grandes metas, sus más profundos objetivos, y por lo tanto debe ser un tiempo de reflexión para todos, y un tiempo en el que se configuren unos proyectos, unas propuestas, unas plataformas de gobierno que permitan un diálogo entre los colombianos para encontrar lo más conveniente para el país. El gran mensaje que nosotros daríamos es que no podemos ser indiferentes frente a este momento, que los colombianos tenemos que ser protagonistas de nuestra historia, que aquí se define la democracia, la institucionalidad y el futuro del país. Y por tanto, es necesario que estemos muy atentos, que nos comprometamos y que trabajemos en serio por realizarlo mejor en nuestra patria. Yo añadiría eso, es decir, apoyaría eso mismo. O sea, yo creo que una cosa que todos tenemos que ayudar es a la participación. Si realmente todos los que pueden votar, votar, no tendríamos los problemas que hoy tenemos, porque habría la posibilidad de elegir también pues candidatos óptimos. Entonces, cuando no hay participación, como todos ustedes saben, que hay un 60% de abstención, eso es un
es un pecado dentro de una democracia. O sea, que no haya, o sea, ¿qué significa eso? Que yo soy indiferente a la marcha del país. Entonces yo dejo que los pocos decidan. Y yo pienso que la participación de las personas, la transparencia con que se tienen que hacer las campañas y también la información, porque yo creo que en una democracia participativa el pueblo tiene derecho a saber y conocer muy bien los programas, que no se vuelvan eslogan simplemente, sino que esté el contenido de qué es lo que los candidatos, tanto a las corporaciones legislativas como a la presidencia de la República, pues que puedan tener esa claridad también para hacer una propuesta de un país nuevo, distinto, justo, fraterno, solidario. Y entonces ahí yo creo que también todos, ustedes también y nosotros, vamos a tener una tarea grande pedagógica de ayudar a que las personas se informen, y que una vez bien informadas, pues también decidan libremente sobre los candidatos de su preferencia. Desarmar el corazón es un elemento que me parece que es importante, también el llamamiento que haríamos, porque uno realiza lo que uno ama, y entonces si su corazón está desarmado, pues buscará propuestas y caminos no violentos y caminos que favorezcan lo que contribuye a la paz, que es la justicia, que es la verdad, que es el diálogo, que es la reconciliación, que es el desarrollo. Porque como decía ya el Papa Juan XXIII en su encíclica La Paz en la Tierra, y el Papa, sobre todo Pablo VI, que lo dijo aquí en el discurso de Mosquera en el año 68, yo recuerdo que era un joven como de 18 años, y el Papa decía: el nuevo nombre de la paz es el desarrollo humano integral. Y eso los otros papas lo han venido también repitiendo, y ese es el camino que también nosotros pues anunciamos. Yo pienso que los colombianos no podemos buscar la paz generando más discordias, más divisiones, más agresividad. Es un contrasentido. Todos queremos la paz. Debemos encontrar la forma de construir un país en el que nos entendamos, en el que todos quepamos, en el que sea posible trabajar por un progreso integral y para todos. Podemos perder espacios, tiempos, oportunidades dividiéndonos y enfrentándonos, cuando hay formas de reconciliarnos, de dialogar y de caminar juntos en este proceso histórico que estamos llevando. Pues la tarea ahora es más grande. Ya tengo la mía en Villavicencio, que no es pequeñita. Pero también pues tengo que ayudar, acompañar. Hay una ventaja muy grande, es que el episcopado es como un equipo, para hablar en términos digamos sencillos, o una familia. Nosotros decimos un colegio, aunque aquí tiene otra connotación la palabra colegio, pero es eso, es una familia en donde unos nos apoyamos en los otros, y entonces ahí es donde estará también toda la riqueza, porque la visita del Papa es para todo el país. O sea, lo que el Papa hable en Medellín o en Bogotá o en Cartagena o en Villavicencio, pues es para todo el país. Entonces recibiremos esas enseñanzas y buscaremos también cómo nosotros podemos apoyar también todo esto que el Papa está esperando, que la Iglesia en el mundo desate procesos de cercanía, de acompañamiento, de una Iglesia que está en salida, de una Iglesia como la nuestra, que se tiene que convertir en un hospital de guerra, o sea, un hospital, él lo llama, de campaña, donde, como ya lo dije antes, hay que sanar muchas heridas que han quedado.
todos los encuentros con el Papa son gratuitos. Entonces eso queremos decirle a toda la población para que no se dejen tumbar. Sí, porque hay personas que empiezan así que yo le puedo conseguir que usted le toque allá la mano al Papa y entonces eso va al tanto, eso no es verdad. O sea, todos los eventos son gratuitos. ¿Qué va a pasar? Pues que de todos modos ustedes saben que ahí lo primero que tenemos que garantizar es la seguridad de los fieles, porque el Papa pues tiene su seguridad y eso, pero los fieles, para que entren en orden, para que no se formen de pronto como estampidas y cosas de esas, entonces habrá unas entradas, para no decirle boleta, porque es que el problema de la boleta es que nosotros tenemos el chip que la boleta es pagada, no, son entradas o pases, podemos llamar, que los pases también son gratis. Entonces esas entradas nos van a servir a nosotros es para distribuir en los diversos, cada campo donde se hace las grandes celebraciones está dividido por como cuadrantes, para tener allí incluso espacios de sanidad, de baños, de la policía, también la Cruz Roja, para cualquier evento que se presente en los fieles. Entonces por eso vamos a utilizar el sistema de boletas para ingresar, o de estos pases para ingresar. Entonces, pero es totalmente gratuito, ningún evento es pagando. Lo que sí queremos es pedirles que el 13 de agosto 13 le vamos a pedir a la comunidad católica que nos apoye con lo que quieran. Las donaciones siempre son un derecho de los bautizados. Nosotros no los ponemos como una obligación matemática, sino es una donación que una persona hace desde sus posibilidades. Pasa como en el Evangelio, que el Señor estaba delante de donde recogían las limosnas, y una viuda echó unas moneditas de 20 centavos y de 10 centavos, yo creo que eran las que tenía. Y entonces el Señor dice, esa señora echó más que los que echaron, que le sobraba. En cambio, ella ejerció su derecho a apoyar la vida religiosa del Templo de Jerusalén. Y es eso. O sea, todos van a tener la posibilidad también, más bien, de apoyarnos, porque ustedes saben que de todos modos, pues todavía no tenemos todas las cosas que nos hacen falta. Es normal que haya pues costos en esto para que todo salga bien, pero manejando siempre el principio de la austeridad. El primero que es austero es el Papa en todo. Entonces, pero siempre de todos modos pues la Iglesia tiene necesidad, y le vamos a pedir el 13 de agosto a los fieles que vamos a hacer una colecta que ya estábamos haciendo antes, el último domingo de agosto. Ahora por lo que queda muy inmediata ya la visita, pues la queremos hacer para el 13 de agosto.